estamos yendo hacia México, vamos. Y queríamos pedirle posada porque estamos muy cortos de fondos de Colombia, ¿no? Y solamente nos queda para comer, y lo justo nomás, un par de comidas al día. Queríamos ver si nos puede hacer el favor de darnos un rinconcito nomás para dormir seco y seguro en la noche. No precisamos ninguna comodidad, ni nada, trabajar, no sé si. No se sienta presionado que eso no va a salir en la televisión. No, que vamos sacando fotos de los lugares donde nos vamos a quedar y eso. Me estaba acordando de cada negro los huéspedes y iban una pareja también. Sí, ¿cuándo se quedaron? Anoche. ¿Anoche? Un argentino también, anda con un negro. ¿Es una pareja hombre y mujer? Ah. La policía te está extorsionando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón. No es tu culpa. Bueno, dale gracias al régimen, hay que arrancar el problema. Hora mexicana, Centroamérica, la dejamos atrás hacia Norteamérica, es lo que ustedes ven. Acá estamos con el Ñaño, que nos va a hacer un relato de lo que está pasando para grande que nos vamos a encontrar. De ahí en más, quién sabe si será Palenque, Villahermosa. Buenos días, compañero. ¿O qué será? Ahí vamos. Fresco, toda la noche llovió. Bienvenidos, seres de este tiempo. Bienvenidos a esta realidad, construida hace más de 1500 años. Hace más de 1000 años. Seres de otro tiempo nos antecedieron en los pasos y nos dejaron como constancia de su vida todos estos monumentos. Ahora nosotros venimos este 11 de septiembre del 2010 a preguntar, ¿por qué lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué mensajes nos dejan a nosotros, estas generaciones, que debemos aprender? Es impresionante estar aquí frente a los monumentos que sirvieron como expresiones hacia los dioses. Específicamente en este lugar a donde estoy en este momento parado, estaban los reyes y hablaban frente a toda la multitud. Se comunicaban y pueden darse cuenta de la acústica. La acústica está perfectamente diseñada para que el rey no gritara. De hecho, yo en este momento estoy hablando, no estoy gritando. Y mis voces van corriendo por toda la plaza. Es decir, era capaz de poder llegar el mensaje rápidamente a todos los pobladores. Otro aspecto importante es el sonido que se reproduce con un aplauso. Al final, en este otro monumento que está frente a mí, se escucha el sonido de un quetzal. Pueden escucharlo. Y
era señal inequívoca de que los sacerdotes o el rey que se dirigía a las personas mostraba estos dotes sobrenaturales. Así que ahora, bueno, estamos acá después de tanto tiempo y venimos a constatar y a sentirnos orgullosos de nuestro antepasado, nuestro origen maya, reinos que abarcaron aproximadamente 400.000. Recibimos todo tipo de bendiciones en nuestro trayecto juntos, que duró algo más de 800 kilómetros. Desde la Compañía de Bomberos de Zacapa, en Guatemala, con Valdemar Madrid y su gente, hasta la Cruz Roja de Emiliano Zapata, en el estado de Tabasco, México, con Pedrito y sus cuates. Sonrisas, abrazos, alimentos, dudas y preguntas que nos hacían reafirmar el porqué del viaje, pero sobre todo, el cómo viajar. Con el mundo atestado de miedo e inseguridad, hacíamos frente a esta y disfrutábamos de no saber qué pasaría mañana. Por fin, ñañito, los sueños que soñaste alguna vez, hoy ya son una realidad para ti. Unos pocos meses después, luego de haber salido de tu querido pedacito de tierra, El Salvador, llegaste a la segunda capital de El Salvador, a Los Ángeles, en Estados Unidos. Has demostrado ser un espectacular y brillante ser humano, un papá inigualable, sorteando todo tipo de desafíos y dificultades para estar con quien más amas en el mundo, con tus bebés. Tal vez hayas escuchado antes ese dicho que dice: cuanto más grande sea el desafío, mayor será el éxito. Ha pasado algún tiempo desde que yo tomé la ruta hacia el este, hacia la península de Yucatán en busca de los mayas, y vos, fiel a tu objetivo, pese al miedo que no podías negar y a la cantidad de obstáculos que te esperarían con las montañas del centro de México y el frío del noroeste de este, seguiste hacia el norte del continente americano, hacia tu norte. No bastan las palabras para expresarte el orgullo de compartir este bendito planeta con alguien como vos. Este viaje que en realidad, como has dicho alguna vez, nunca empezó y tampoco va a terminar. A las citas con la vida, nunca se puede llegar tarde. La Tierra siempre seguirá moviéndose, viajando por el universo, y nosotros, en este mundo maravilloso, no dejaremos de ver un solo día el arco iris en nuestro corazón. Gracias, ñaño, por ser mi maestro. ¡Carajo!